Buenas tardes amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud, estaremos conversando hoy acerca de la importancia de los bancos de leche materna. Usted, como siempre, tiene la posibilidad de comunicarse con nuestro colectivo a través del 3229-1816. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y para abordar este tema me acompaña el doctor Carlos Rafael Rodríguez, jefe de la sección del programa de atención materno-infantil de la Dirección Provincial de Salud. Buenas tardes, bienvenido doctor. Sí, buenas tardes. Un placer está? bien, un placer tenerlo nuevamente con nosotros, compartiendo informaciones que atañen a este importante y priorizado programa de la salud pública cubana. Y yo anunciaba que estaríamos conversando acerca de la importancia de la existencia de los bancos de leche materna. En Camagüey existe un banco de leche materna, pero creo que antes es válido acercarnos otra vez a recalcar. Entre la población, ¿cuál es la importancia de la lactancia materna? Sí, mira, eh, la lactancia materna, en primer lugar, es el alimento natural de la especie. Elemento que hace, en primer lugar, establecer mayores vínculos afectivos entre la madre y el niño. Y esto ayuda al correcto desenvolvimiento del, del bebé y de la madre. Específicamente en el niño, pues, la lactancia materna exclusiva que debe ser. Debe ser eh, dada o brindada eh, espontáneamente en el momento que el niño la requiera, eh, establece la necesidad de, de darla de forma eh, permanente, constante, sin eh, incorporar un nuevo alimento hasta los seis meses de vida. O sea, que sea exclusiva la lactancia materna. Y extenderla hasta los dos años es la recomendación que nos hacen los expertos sobre este tema porque aporta y es capaz de aportarle todos los elementos y nutrientes necesarios, incluyendo el agua, que este niño necesita hasta esa etapa de la vida. Uh -huh. Y además ayuda a la madre en el fortalecimiento, evita el cáncer de mama. Eh, los sangrados se, se realizan o las hemorragias tienen un menor grado, porque el nivel de succión del niño estimula diferentes aspectos fisiológicos de la madre que ayuda a disminuir. ...los sangramientos incluso... ...la recomendación y lo que más estamos... Eh, ...preconizando es que se realice desde precisamente... ...el momento del nacimiento... ...en cuanto el niño nazca pues... ...incorporarlo ya al actar de la madre... ...por los beneficios que trae para él... ...el crecimiento y desarrollo del bebé se ejecuta con... ...con una, una mayor eh, fluidez... ...con una... ...un, un completo... Eh, nutri, ...nutricionalmente completo... Sí para poder garantizar que este niño crezca sano y saludable. ¿En qué condiciones entonces una madre no puede practicar la lactancia materna? Hay condiciones específicas en que la madre no debe eh, eh, brindar lactancia materna cuando padece, por ejemplo, enfermedades como el VIH-Sida, cuando tiene antígenos de superficie, que padece una hepatitis B y C, específicamente O. Cuando eh, hay algún problema materno específico que no permite ejecutar la acción de dar la lactancia materna, el resto de las madres pueden brindarla sin ningún tipo de dificultad. Ustedes, como especialistas, sienten satisfacción de cómo las mujeres, cuando tienen un bebé, realmente ofrecen, brindan la, la lactancia materna hoy en día, o creen que que todavía es insuficiente a pesar de todo lo que se divulga acerca de su importancia, de sus beneficios, tanto para la madre como para los niños. La comprensión del problema uh -huh. de la lactancia materna y la necesidad hay que seguirla trabajando, aunque hacemos todos los días un, un consecuente trabajo con respecto a que las madres comprendan que no es porque querramos que sea el alimento que le den al niño, sino es por las ventajas que le aporta. Como todo programa, pues bueno, tenemos algunas eh, madres que no lo, no lo prefieren. Sin embargo, el mayor número de las madres comprenden esa necesidad y lo aportan con una voluntad extraordinaria. Por supuesto, la sistematicidad nuestra sobre la necesidad, la importancia, darle el seguimiento que lleva para que lo hagan es fundamental. Sobre todo en la explicación que hay que darle de, de los por qué. Le decimos que lacten al niño hasta los seis meses de vida con una lactancia exclusiva. Pero sí, es muy satisfactorio el avance que ha tenido la provincia como provincia en el aporte de la lactancia materna exclusiva en las madres en, la ed en las edades comprendidas de cero a seis meses de vida. Además de todo lo que ha explicado y puede explicar más, lo sé, sobre este asunto particular de la lactancia materna, creo que también hay que agregar la relación afectiva que se establece entre la madre y el bebé. Sí, la madre y el bebé en la medida que está lactando, está dándole además la preparación continuada y sistemática, incluso para el habla, para el desarrollo del lenguaje para el, el aspecto afectivo que une a la madre y al niño, le ofrece su calor, uh -huh. le brinda ese calor piel a piel tan necesario para que el niño pueda com comenzar y desarrollarse como debe desarrollarse un bebé. Necesariamente eh, esta relación afectiva es primordial, porque además eh, cognitivamente ayuda al desarrollo uh -huh. de ese niño en todos los sentidos de la vida. Vamos a hacer la primera pausa en nuestra conversación, pero continuamos con el tema. Lo hacemos con el primer material de nuestro programa y reitero que el 3229 16 está a su disposición. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia natural exclusiva durante seis meses y la lactancia no exclusiva con los oportunos complementos alimentarios hasta los dos años de edad o incluso más. Las familias que están en circunstancias difíciles necesitan especial atención y apoyo práctico para poder alimentar correctamente a los niños. Cuando sea posible, la madre y el bebé deben permanecer juntos y gozar del respaldo necesario para que el niño reciba la alimentación más conveniente en función de las circunstancias. Al decir circunstancias difíciles, se alude a las situaciones vulnerables, por ejemplo, madres infectadas por el VIH y sus hijos lactantes, víctimas de emergencias complejas como las catástrofes de origen natural o humano, niños prematuros, lactantes y niños pequeños malnutridos, Madres adolescentes y sus hijos lactantes, niños que se encuentran en circunstancias especiales, por ejemplo, cuya madre sufra discapacidad física o mental, esté encarcelada o tenga problemas con las adicciones. Los niños malnutridos necesitan que se les preste especial atención tanto al principio de su recuperación como a largo plazo. En el caso de lactantes y niños pequeños, es muy importante que sigan mamando con frecuencia o que vuelvan a la lactancia natural si ésta se hubiera visto interrumpida. Doctor, yo decía en la presentación del programa que el objetivo fundamental era hablar acerca de la importancia de la existencia de los bancos de leche materna. En Camagüey, ¿cuántos existen? Existe el banco, un banco de, de leche materna ubicado en el Hospital Materno Provincial. Tenemos también eh, un espacio de recolección de leche materna en el hospital pediátrico Eduardo Agramontes Piña, que ejecuta eh, la recolección de la leche materna de las donantes que provienen del propio hospital o las donantes que tienen seleccionado. Pero el banco oficial que tenemos en la provincia está en el Hospital Materno Provincial. ¿Ya tiene algún tiempo de creado este banco? Sí, este banco tiene eh, muchos años de creado. Eh, un banco con todas las características necesarias para la elaboración y la preparación de la leche materna que donan las madres de forma voluntaria para ayudar a alimentar a los niños que, como el reportaje explicaba, no pueden recibir directamente de su madre el, el alimento natural de la especie. Uh -huh. Y este ha facilitado poder ayudar a las salas de neonatología específicamente, que es donde tenemos los niños prematuros, los bajo peso, los niños con dificultades al nacer que no es posible o que la madre haya tenido alguna dificultad durante el parto y que se le brinda la vigilancia al niño, pues entonces alimentarlo precisamente con este tipo de leche que nos aportan las madres que están preparadas para hacerlo. A ver, ¿cómo se cómo procede esta donación? ¿verdad? Eh, ¿qué madres son las que pueden donar? Bueno, pueden donar las madres que no tengan asociada la enfermedad de VIH SIDA. Las que tengan, las que no tengan asociada eh, la hepatitis B y C. Pueden donar durante el tiempo eh, previsto para la donación de leche, de leche materna. O sea, para la que pueden aportarle a su hijo, también puede convertirse en donante de, de esta leche. Se realiza una selección. La madre tiene que ser evaluada por un equipo multidisciplinario donde realmente es valorada por diferentes especialidades eh, clínicos, obstetras. Eh, neonatólogos y además que eh, reúnan los requisitos indispensables y tengan la leche disponible para poder aportarla en el proceso de donación. Cualquiera de las madres cubanas pueden donar leche y pueden aportarnos y ayudar realmente a que eh, nuestros niños puedan recibir este alimento de la especie en el lugar donde se encuentren cuando no se le pueda ofrecer, ofrecer de madre a hijo. Mm -hmm. Y la selección es de esa forma, tenemos un libro registro que controlamos. Específicamente las madres que ya son donantes, las llevamos eh, mensualmente en la evaluación sistemática del control que ésta tienen en la clínica específica de, del proceso de donación y buscamos además en las áreas de salud toda aquella madre que pueda aportarnos leche materna para realizarle este proceso de selección. Después que ya esta madre se convierte en donante con todos estos requisitos, que son muy pocos, es sencillamente estar capacitado para hacerlo y no tener enfermedades asociadas, pues entonces comenzamos el proceso de recolección, que se establece eh, a través del banco de sangre, del de banco de leche humana, disculpen, eh, específicamente en el hospital materno. Aprovechamos oportunamente a aquella madre que pare, que tiene la posibilidad de donar. Se le hace su chequeo y se comienza el proceso de la donación de la leche humana desde el Hospital Materno Provincial. Luego, pues bueno, tenemos eh, el personal de enfermería capacitado en las áreas de salud que nos permite tener también esta madre donante en la comunidad y ellos establecen el proceso de recolección. De esa leche humana y la llevan hasta el Banco Central para realizarle los procesos de control que se establece en la calidad de la leche para poderla ofrecer a nuestros niños. Vamos a hacer un poco de, no sé, esclarecimiento en este proceso, porque digamos, eh, la mujer ingresa al Hospital Materno Provincial. Ajá. Provincial. Eso ocurre aquí en la maternidad provincial. Sí. A Ana Betancur. La mujer ingresa, ya eh, tiene a su niño o su niña y ustedes, bueno, ya la identifican como que es una, tiene potencialidades para, para donar. Una posible madre donante. Exactamente, porque tiene suficiente, su bebé está alimentado, satisfecho, ¿verdad? Y tiene aún más aún que puede más. aportar para esos niños que la requieren y no la pueden tener por la condiciones y las situaciones que ya usted mismo ha explicado. Ustedes identifican a esa madre, bueno, sobre todo es una cuestión de voluntariedad, de convencimiento, no es nada obligatorio, no, no es nada impuesto, hay que hacerlo también con amor. Con amor. Con amor y convencimiento. Ajá. Y bueno, ya la identifican, comienza quizás el proceso de donación en, el, en la propia institución, pero llega el momento en que esa madre va de alta hacia la comunidad. Es esa madre la que siguen atendiendo y que sigue donando desde la comunidad o en la propia comunidad se pueden incorporar otras. Digamos ahora mismo, alguien está escuchando el programa, eh, está recién parida o dice, bueno, yo creo que tengo puedo hacerlo y deseo hacerlo. Sí, como no, pueden eh, dirigirse al área de salud. En cada área de salud hay una enfermera que está capacitada en el proceso de selección, conducción, evaluación y recolección. De la leche materna, Estamos hablando de los policlínicos. De los policlínicos, en uh -huh. las áreas de salud. Eh, existe la enfermera capacitada para este, para este programa, pero además contamos con... O puede una, llamar. O puede llamar. Uh -huh. También es asesorada, es conducida, dónde puede hacer el proceso, cómo puede llegar a ejecutar la, el, el proceso de donación de la leche materna. E incluso tenemos también otra herramienta que es ProSalud, que también tenemos educadoras para la salud en cada área o en cada policlínico de la provincia que puede conducir, puede alertar, puede ayudar a esclarecer cualquier duda que haya sobre la madre donante y sobre el proceso de la realización de la donación de la leche materna. O sea que hoy, por ejemplo, hay madres que paren y tienen un alta precoz. Sí. Quizás no puedan haber pasado por el banco de leche. Exacto. Porque realmente eh, salió bien del parto uh -huh. y bueno, se decide que esta madre tiene un alta a las 72 horas, que está establecido en el parto normal. Puede suceder de esa manera. No fue posible captarla directamente en el banco, pero esta enfermera, este equipo de trabajo de educación para la salud, puede realizar la captación, enseñarle la técnica, explicarle cómo se realiza. Porque incluso tenemos el mecanismo de búsqueda de la leche materna en la madre donante a través de estas enfermeras que coleccionan la leche y la llevan hasta el banco de sangre, hasta, o, el, banco. hasta el banco de leche provincial, disculpen nuevamente, sí. hasta el banco de, de leche eh, provincial, de leche materna. Y entonces, pues bueno, nos facilita y nos ayuda este proceso, porque ya después que esta eh, leche materna esté ahí se procesa y puede ofrecerse a los niños que tenemos en la en las neonatologías. Vamos a un material que alude también a este tema de los bancos de leche materna y en el tiempo que nos reste, que supongo que no sea mucho, entonces prefiero que nos dediquemos a explicar el procedimiento de la madre allí en la comunidad cómo puede hacer esa donación bien. sin tener que ir hasta el policlínico. Está bien, perfecto. Está bien, vamos bien. al material. En mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. La fecha surge para la difusión de la importancia de esta noble práctica que beneficia a aquellos recién nacidos cuyas madres se ven imposibilitadas de amamantarlos. En cualquier caso, el recién nacido requerirá la leche materna como alimento óptimo y fuente de factores inmunológicos, influyente en su desarrollo sensorial, cognitivo y emocional. Sin embargo, ¿cómo suministrársela? Por fortuna existen unidades que se nombran bancos de leche humana, cuyo objetivo es fomentar la lactancia y apoyar el amamantamiento directo al pecho, así como captar madres que se conviertan en donantes voluntarias de leche humana, solo si se encuentra lactando a su hijo o hija. Un banco de leche materna solo tiene sentido si se enmarca en una sociedad que apoya y promociona la lactancia. Cuba despliega esfuerzos para garantizar las condiciones indispensables para la existencia de dichos bancos. Cada año ocurre un número no despreciable de nacimientos prematuros y niños con peso inferior a 1.500 gramos, por lo que se requerirá cada vez más de la ayuda de madres comprometidas con la óptima nutrición de su bebé y con la noble actitud de voluntariedad en la nutrición de otros que lo necesiten. En Pinar del Río, La Habana, Camagüey, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba y Cragma existen estos bancos, a partir de la colaboración entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Agencia Brasileña de Cooperación y el Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana con el Gobierno cubano y el Ministerio de Salud Pública. En nuestro país, la mujer que cumpla con los requisitos antes mencionados y resida en una de las provincias que ya cuentan con Banco de Leche Humana, pueden acudir a su consultorio del médico de la familia o directamente al Banco de Leche de su territorio para recibir orientaciones sobre la extracción y conservación de esta leche. Cuba promueve una vez más la importancia de brindarles el alimento óptimo a los recién nacidos, Aun cuando su madre biológica no pueda ofrecérselo. Entonces, doctor Carlos Rafael, una madre está en la comunidad, considera que puede donar, lo desea, que ya explicó que debe hacer. Ahora, ¿cómo ella puede hacerlo desde su hogar? Bueno, desde su hogar, la madre tiene que cumplir eh, estrictas medidas higiénicas. Cualquier proceso que se vaya a hacer para ofrecer leche humana o leche materna debe tener como otros procesos medidas higiénicas imprescindibles. La madre tiene que tener mucho cuidado, primero en el lugar donde va a lactar. Debe ser un, eh, eh, debe ser un lugar cómodo, un lugar donde no exista demasiado ruido, debe lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón y debe aplicarse eh, sobre la mama el masaje correspondiente. Debe tener preparado y esterilizado un vaso de cristal, puede ser un vaso de boca ancha, que le permita, por supuesto, eh, colectar la leche materna de la mejor manera. Pero también tiene que reunir el requisito de poder contar con el, el pomo estéril que ofrece el policlínico o el área de salud donde ella se encuentre para poder colectar la leche que ella va a depositar en ese vaso. Que por supuesto debe estar etiquetado con el nombre de la madre o la donante, debe reunir los, estos requisitos porque es imprescindible que esa leche no quede abierta ni destapada y debe congelarse después que ofrece el proceso de eh, la extracción, que se realiza en el hogar de forma manual. Eh, la mujer se masajea el seno, se inclina hacia adelante y comienza con el dedo grueso a. Eh, comprimir la mama y va a comenzar a sentir la salida de la leche, gotear en ese vaso o algunas también tienen mucha leche y le es más fácil. Claro. Ante la duda, pues que pueda existir una duda o que realmente quiera ser donante y no aprenda el proceso, sí debe acercarse al personal de enfermería capacitado en las áreas de salud para esta actividad de la lactancia materna voluntaria y ella le explica e incluso puede realizar el primer ejercicio en este lugar y posteriormente a eso, pues entonces continuar con lo que hemos explicado. Primordial, porque el tiempo se nos agota. La comunicación con el área de salud, allí va a recibir todas las orientaciones y así entonces las madres pueden efectuar esta donación. Exactamente. Están abiertas todas las donaciones. Todas las donaciones, las puertas las están donaciones. abiertas. Necesitamos donantes. Ne lo necesitan. Los niños no? lo necesitan. Los niños lo necesitan. Muchísimas gracias, doctor. Es un lo esperamos placer. en otra oportunidad, como le he dicho en otros momentos. Igual que ustedes, por supuesto, la invitación, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.